No te desconectes. En breve, Ella, Él. Todos los lunes de 8 a 9 de la noche, con la conducción de Marisol Ferreiros. Por Miraflores TV Digital, una mirada diferente. Porque la historia se escribe día a día, porque la actualidad no espera. La información donde quiera que esté, en cualquier circunstancia, todos los temas. Miraflores TV Digital, una mirada diferente. Programa más de Ella, Él, el programa para hombres y mujeres que buscan la felicidad. Aquí estamos no solamente para buscarla, para descubrirla, para encontrarla y para vivirla. Yo soy Marisol Ferreiros y estoy aquí en Miraflores TV Digital. Esta noche vamos a hablar de misterios. Hay muchas preguntas que de pronto nos hacemos, hay muchas historias que se cuentan y vamos a aclararlas un poquito con nuestro invitado. Antes quiero agradecer, por supuesto, a Miraflores TV Digital, esta plataforma ahora digital que empezó en 1935 como Radio Miraflores. Quiero agradecer también a Círculo de Brujas, agradecer a Marimar, la energía que necesitas hecha joya. Si quieres saber tanto de los talleres para mujeres que estamos dando y de las joyas que está vendiendo Marimar, los hilos rojos que puedes regalar ahora a la mamá. Bueno, comunícate a través del Facebook. Jazz, que está aquí con nosotros apoyándonos, va a dar todos los datos, los va a escribir y me va a apoyar ahora en el programa. Bueno, estoy esta noche ya con ganas de empezar este programa porque hay muchas preguntas que yo me hago y no sé por qué hay muchos cuentos, muchas leyendas urbanas que se hablan de otras vidas, de vidas en otros lugares y que por supuesto es en algo en lo que yo creo. No creo que en este vasto universo en el que vivimos seamos la única tierra habitada. Creo que sería un poquito extraño, ¿no? Por eso es que he invitado al doctor Dante Guerra Soto. Él es médico de profesión. Él ha sido gerente de Relaciones Públicas y Promoción Social en Enatru Perú, director regional del Sinacoso, Lima y Ayacucho, dos veces director regional del MINSA, tres veces director de salud, profesor universitario y ex alcalde de Magdalena del Mar. El doctor, médico y periodista Dante Guerra Soto está con nosotros. Y él es una persona que no solamente conoce, ha escrito sobre estos temas. ¿Cuántos libros tienes, Dante? Aproximadamente tengo 28 y medio. 28, porque hay uno que está en proceso, en camino. Bueno, te agradezco el haber aceptado esta invitación y todo lo que podemos compartir ahora. De acuerdo. Bueno, la primera pregunta. ¿Somos los únicos habitantes en el universo? Estos 7.000 millones de almas que estamos en esta tierra, ¿somos los únicos? No. Desafortunadamente, estamos siempre acostumbrados a la mentira y al ocultamiento. La NASA tiene información de que no somos, desafortunadamente, los únicos existentes en el universo. Esa es una fantasía, posiblemente que viene de la clerecía. Y en realidad, si nosotros redujéramos el universo, cada uno de los planetas del universo, al tamaño de un átomo, que es invisible, entonces veríamos prácticamente que el cúmulo de ese universo ocuparía la ciudad de Nueva York. Toda la ciudad de Nueva York ocuparía. Y dentro de el libro de Urantia, que es civil de la Biblia actual, entonces se habla claramente de que existen 1.000 millones de planetas habitados. Es 1.000 millones de planetas habitados. Y se sabe que, digamos, hay intercambio, no creo que de nosotros hacia allá, pero de estos planetas, ¿vienen hacia acá? Bueno, las visitas de los extraterrestres o alienígenas que vienen de otras constelaciones, indudablemente,
nos han visitado desde la época de la caverna, ¿no? Uh-huh. Y eran llamados dioses porque podían volar. Uh-huh. Y claro, comparaban eso con un dios, ¿no? Claro. Pero nos han visitado constantemente y en la actualidad también existen, ¿no? Uh-huh. Sixto Paz es uno de sus mejores representantes en lo que corresponde a los contactos que se han llevado y que han visto muchos periodistas, mucha gente científica, y indudablemente no queda ninguna duda. Dios no creó toda una edificación del universo para que existiera solamente en el planeta Tierra una población, uh-huh, habitantes. Es una estructura que conlleva que en muchos planetas, el libro Durante dice 1,000,000,000, bueno, vamos a creerle, uh-huh, y en estos 1,000,000,000 existen... Mil millones de planetas con vida. Con vida. Yeah. Pero en ese universo es tan inmenso... Claro. Que los años luz es una cosa que podemos mencionar, y hay miles de años luz, pero muchas estructuras que están en otras constelaciones, ¿no? Dante, ¿tú sabes si esos visitantes vienen de un solo lugar? No, ¿o vienen de diferentes? Vienen de diferentes galaxias, porque son distintos. Uh-huh. Hay uno de tipo reptilianos, hay otro de tipo nórdicos, que son... Hay una variedad de una gama que va... Uh-huh. Y los androides, esos enanitos verdes que ven, son androides que indudablemente no tienen conciencia, ¿no? Pero van quizás como elementos de descubrimiento. Uh-huh. ¿Y cómo es que ha sido la evolución? Porque hablamos nosotros de diferentes civilizaciones, también hablamos de diferentes planetas en los que hay vida. ¿Cómo podemos ordenarnos en esto? Porque se habla también de Atlantes, de Lemurianos. ¿Ellos son, estamos hablando de los mismos o estamos hablando de otras personas? Porque hasta donde, digamos, de lo que yo he leído, a mí me gusta mucho un libro que se llama El Libro Blanco de Ramta, y él cuenta que él está canalizando su información. Él ha sido un maestro ascendido del tiempo de los Atlantes, ¿no? ¿Cómo es esto? ¿Tú conoces esta evolución? Bueno, ¿quieres iniciar primero por cómo evolucionó el hombre o quieres iniciar definitivamente por los Atlantes? Quisiera iniciar con los Atlantes. Ya. Me gustaría saber quiénes son, qué son. Bueno, los Atlantes, de acuerdo con las investigaciones efectuadas y que existen también en las tablillas de arcilla de los sumerios, uh-huh, y que fueron descubiertos por este señor Zacarías Sechín, los Atlantes existieron, se fueron estudiados por los mismos extraterrestres, uh-huh, y indudablemente él utilizó 30 años de su vida para conocer explícitamente cada uno de los detalles, y ahí comenzó a enterarse de que nosotros tuvimos un proceso de evolución a través del corte del segundo y tercer cromosoma, por eso que esos cromosomas están unidos por los telómeros y no por los centrómeros. No entiendo, pero te escucho. Los centrómeros, las estructuras de los cromosómicas están unidas en el centro por, uh-huh, los centrómeros, yeah, por eso son centrómeros. Y telómeros son los que están en los extremos. Yeah. Entonces, en el segundo y tercer cromosoma están unidos por telómeros. ¿Comprende? Ya. ¿Y eso cuál es la diferencia? ¿Qué pasa cuando...? Demuestra que estos han sido cortados, esos dos cromosomas, han sido cortados para una entidad, ¿no? Y entonces eso nos permitió evolucionar. Okay. Nos permitió evolucionar en sentido vertiginoso a 40 millones de años. De pronto ascendimos a 40 millones de años, pero heredamos muchas afecciones, ¿no? ¿Estamos hablando de qué tiempo? O sea, ¿de quiénes? Si realmente hubiéramos hecho una evolución pasiva, tendríamos todavía estábamos viviendo en las cavernas, en la época paleolítica, ¿no? Ya, ok. Pero hemos podido dar ese salto
cuántico. Sí, hemos podido dar ese salto cuántico, pero hemos heredado también una También serie. todavía hemos traído cositas Así es. ¿Por de... qué? Porque nos han empatado con los 23 cromosomas que tenía esta raza. Esta es una raza, los Anunnaki, que describe claramente ese chin, ¿no? ¿Cómo se llaman? ¿Alunati? Anunnaki. 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 ¿Esa raza vivió antes que nosotros? ¿Esa es la primera raza? Bueno, ellos estuvieron, no, ellos provienen de un planeta que se llama Nibiru, que pasa cada 3.600 años alrededor de Allá, la y Tierra. ellos son los que han venido y han manipulado Ha hecho los manipulaciones genéticas. cromosomas, las Las manipulaciones. mutaciones recién fueron conocidas en 1800 y pico con respecto a Debray. Debray fue el genio de las mutaciones. Pero estos ya habían insertado esa manipulación genética desde la época de los primeros faraones. Ok, entonces eso es lo que nos permite, entonces ellos nos hicieron algo bueno. En cierto modo, algo bueno y algo. O sea, pero no lo hicieron totalmente bien. Todo, claro, porque Claro. alterar en cierto modo la genética conlleva a ciertas colaterales, ¿no? Claro. Las colaterales son que heredamos más de 4.000 afecciones ¿Como patológicas, cuáles, por como ejemplo? 852 variedades de cánceres, ¿no? Heredamos la soberbia, la avaricia, el Okay, deseo o de sea, también a lucro, nivel, no solamente a nivel físico, sino a nivel de todas las emocional, tendencias, mental. de las perversidades completamente, y las afecciones patológicas, ¿no? Que tenemos, que existen en este momento, todas las afecciones patológicas. Eso significa que si los Anunnaki regresarían, podrían arreglar esta raza humana. De repente sí, porque yo creo que ahora ya tendrán mejor conocimiento de los anteriores, ¿no? Claro. Porque en aquel tiempo estaban haciendo experimentaciones. Ya. Y indudablemente pues tendrían que mejorar su técnica. Entonces, los Anunnaki vienen del planeta Nubiru. Nibiru. Nibiru, que está a miles de años luz de acá. No, está. Tiene una órbita que pasa cada 3.600 años por la Tierra. Ah, okay. Pasa entre Júpiter y Urano. 3.600, o sea que estarían por pasar nuevamente, están cerca de volver a pasar. Sale que volver a pasar. ¿Y se espera que hagan algo? ¿Hay alguna idea de que podría pasar? Se dice que ellos tenían, bueno, hicieron una serie de cosas indebidas, ¿no? Por ejemplo, esclavizaron a los hombres y los mandaban a las minas, porque ellos tenían un defecto en su atmósfera que solamente podía, digamos, modificarse a través de polvillo de oro. Pero también secuestraban a todas las damas y tenían sexo con ellas y hicieron una serie de aberraciones sexuales. Entonces, por eso se dice también que los seres de energía radiante que están en el centro del universo pusieron orden en esta situación y los expulsaron. Entonces, me imagino que se veían todo tipo de seres producto de estas mezclas, Ah, indudablemente, ¿no? nosotros hemos recepcionado varias invasiones alienígenas desde que van los gente que es muy similar a nosotros, que son los nórdicos, otra gente que son de tendencia así con rasgos de la raza amarilla, ¿no? Y hay otros que no tienen nada de parecido con nosotros porque son reptilianos, son diferentes, pues, ¿no? Pero no es nada de lo que nosotros escuchamos, porque por ejemplo, si entramos ahora a YouTube o a Internet, podemos encontrar que se habla de que, por ejemplo, Mark Zuckerberg es reptiliano y lo muestran con los ojos de una cierta manera, o que la reina Isabel, o qué sé yo. O sea, hay muchos famosos que terminan siendo reptilianos. No, eso es una fantasía propia de esta inhumana humanidad en sociedad, ¿no? Porque indudablemente es inhumana, porque permite mucho sufrimiento. Cuando tú dices que hubo una invasión alienígena en ese tiempo que hizo, digamos, nos ha permitido dar un salto cuántico, nos ha permitido, por lo tanto, estar aquí, pero también hizo cosas que no eran probablemente la misión que debían hacer.
y que seres superiores los expulsaron de la Tierra, ¿no? Cuando hablamos de eso, ¿dónde queda Dios? Cuando hablamos, o sea, no, ¿cuál es esta jerarquía? Esta es la materialidad nada más. Yeah. En la materia existen dos cosas. La materia, estamos hablando del universo que se puede tocar, donde vivimos, luna, satélite, sol y soles y galaxias y todo lo demás. Y la espiritualidad es muy distinto. La espiritualidad, hay un axioma inexorable. No hay creación sin creador. Nada se hace. Nada se puede escribir solo, nada se puede esculpir solo, nada se puede pintar solo, si no es a través de un autor o un artista o alguien que sepa además de lo que va a hacer. Que tenga, ¿no?, el don. Así es, el don de la inspiración, esa inspiración que te sopla Dios. Entonces, estamos hablando de un ¿cómo sería el mundo? Entonces, ¿lo podrías graficar? El universo más que el mundo, podríamos decir, o sea, hay varias tierras que dependen de autoridades superiores. ¿Cómo es que se ve esto? No. ¿Y de dónde, digamos, has tomado tú esta información? Bueno. ¿Toda del libro que mencionaste? ¿Del libro de Urantia? Hay varios libros que se han escrito y que son necesariamente, bueno, hay una diversidad de escritores, pero científicos, porque la mayor parte de ellos son médicos y que han escrito fundamentalmente, uno que escribió Vida después de la muerte, ¿no? El otro que fueron descubriendo unas cosas muy objetivas. Por ejemplo, hubo un médico que construyó una especie de urna de cristal con todo sellado, no tenía porosidades, y colocó dentro de ella una cámara de rayos ultravioleta, y entonces introdujo a un cadáver que estaba moribundo, y indudablemente al morir comenzó a elevarse una especie de bola de energía, y que buscaba salir, y como no pudo salir se polarizó. Entonces, ¿qué significa que se polarizó? Se puso en un costado. Ah, ya. Okay. A uno de los extremos de él. Ya. Luego puso a dos personas. ¿También a punto de morir? Sí, a punto de morir, indudablemente. Y emergieron las dos bolas de energía. Y intentaron juntarse, pero se separaron. Y se polarizó una para un lado y la otra para otro, para los pies o para la cabeza, ¿no? Luego hizo un tercer experimento, pero ya con dos gemelos univitelinos. Es decir, gemelos de la misma placenta. Los metió y al morir los dos, indudablemente, emergieron de ellos las dos bolas de energía y se juntaron y formaron una energía radiante mucho más grande. Eso demostraba claramente que tienen la mitad de la energía, o sea, la mitad del alma. Las quintillizas de Dione, que son muy famosas en Estados Unidos, las quintillizas de Dione, son cinco quintillizas, y las cinco tenían sindactilia, es decir, tenía dos dedos, los dedos tercero y cuarto, los tenían pegados, las cinco. Yeah. Y entonces la teoría ya ahí funciona en cuanto a que para ellos se tenía que haber dividido el alma en cinco partes. Fueron las más famosas, las quintillizas de Dione. Tenían sindactilia, como les digo, en los dedos tercero y cuarto de los pies, de ambos. Luego, te han venido evolucionando, por ejemplo, el médico norteamericano que escribe Vida después de la muerte. ¿Estamos hablando de Brian Weiss? Sí. Entonces, él menciona los puntos más importantes en el regreso de esta gente, porque esta gente había muerto, y luego de haber muerto, después de 3 días o al cuarto día, volvían otra vez a la vida. Y simplemente, ¿qué es lo que relataban? 300 casos, relataban sencillamente que pasaban por un túnel oscuro, luego existía una luz brillante, y hay una voz retumbante que le decía,
que has aprendido. Lo que demuestra claramente que nosotros venimos a aprender acá. Y son 300 casos, y todos te cuentan lo mismo. No, y Brian Weiss, yo lo he conocido personalmente a él cuando vino hace varios años. Leí el libro de él, Muchas vidas, muchos sabios, y ahí él narra su, su proceso para poder creer, porque él es un psiquiatra americano, judío, y para él fue muy fuerte cuando le encargan el caso de una muchacha que trabajaba en el hospital donde él también trabajaba. Y la muchacha tenía muchas fobias y tenía sueños repetitivos, que se ahogaba, y no había ningún médico y con ningún tratamiento que la pudo curar, hasta que él toma el caso y le dice a ella, le da la orden en un proceso de hipnosis para que regrese al momento en el que empiezan sus fobias. Y para él fue un shock cuando ella regresa, 2000 años, si no me equivoco, atrás. Entonces él no quería ni siquiera contarlo, ¿no? Y luego, en medio, digamos, de lo que ella va narrando, las vidas que tuvo y donde además va resolviendo las fobias, hay momentos en los que él puede conectar con maestros que hablan a través de ella. Y ellos le dan una información valiosísima realmente, ¿no? O sea, de un nivel espiritual altísimo. Y bueno, la experiencia de él ha sido uno de los primeros libros, digamos, en que tocan este tema, que a mí me abrió, por lo menos, digamos, me abrió la mirada y también me generó mucha curiosidad, ¿no? Yo te contaba antes de empezar el programa que yo he tenido 3 experiencias en las que he visto naves. He tenido una en Machu Picchu, regresando en Machu Picchu hace varios años, se descarriló el vagón, estábamos pasan varias horas, anocheció y de repente apareció una luz. Pero no solamente apareció la luz, fue primero la sensación, algo cambió en el ambiente. No te sabría decir qué, no lo puedo identificar. Era una sensación distinta. Como si se hubiese perfumado, pero no con algo que podía oler, sino con algo que podía sentir. Y luego nos hemos dado cuenta de que había cerca un cerro, pasaba esta luz, retrocedía, avanzaba, se paraba. Y hace movimientos totalmente impropios para una nave que funciona en lineal. Esa ha sido la primera vez que yo tuve esta experiencia. La segunda vez fue en Quito. Yo estaba en un hotel que está en un cráter, se llama el cráter, porque está sobre un cráter el hotel, o sea, sobre uno de los bordes del cráter, y mirando hacia el cráter aparece esta... Una luz. Eran varias luces que varias se movían, luces, ¿no? O sea, que, como que daban vueltas. Ha salido de esta nave, una pequeña nave, yo eso no lo he visto, yo estaba en otro lugar, pero sí escuchaba el alboroto que se estaba generando, ¿no? Entonces, por eso es que hemos ido a donde estaba este grupo de amigas, y esta pequeña nave que se había acercado muchísimo a donde estaban ellas, ha regresado, ha entrado de nuevo en, digamos, en la nave mayor, y esa sí la he visto yo. Y también era lo mismo, cuando estábamos en el restaurante y salimos al hotel, que había que cruzar, 50 metros, yo tenía la piel de gallina, había una sensación igual, como si algo estuviese pasando que no es lo habitual, ¿no? Estaba yo un poco nerviosa. Eso es normal, porque la piel de gallina se torna cuando existe un pánico, terror frente a algo que tú no estabas acostumbrado a verlo. Claro. Con respecto a lo que tú estabas indicando anteriormente con el asunto esto de las fobias. Sigmund Freud fue el que dispuso que las fobias existían en la niñez. Uh-huh. Y entonces viajó hacia la niñez a través de la sofrosis regresiva, o sea, de la hipnosis regresiva. Uh-huh. Y los llevó a ellos hasta ese momento. Pero hubieron otros de la escuela de Adler, de la escuela de Jung, que fueron mucho más allá y llegaron incluso al momento del... cuando el feto estaba dentro, como embrión dentro del líquido, flotando en el líquido amniótico,
y con él se podían comunicar. Luego otro fue más Más osado, intrépido, claro. osado. Se fue a, veía blanco, 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 hasta que llegó a 500 años. Entonces apareció un individuo que comenzó a conversar con él y le decía: bueno, yo era el anterior Soma. El anterior soma. El anterior Soma. ¿Y eso qué significa? El cuerpo, anterior cuerpo. Ah, Soma, cuerpo es lo mismo. ya, Yo era okay. el anterior Soma, pero. Y el quien está hablándote es la energía radiante que corresponde a esa alma. Yo soy esa alma y estoy habitando en varios cuerpos. Claro. Conforme ellos mueren, se destruye sus células, porque El nosotros cuerpo tenemos 100 físico. trillones de células, Ajá. 100 trillones de células tenemos, entonces el cuerpo físico desaparece hasta que se forma un conglomerado, un cúmulo cálcico, y han pasado 500 años para esa circunstancia, de 500 a 1000, y bueno, pues vuelves a regresar. O sea que nosotros somos un constante regresar. Y vamos a ir regresando, conforme vamos aprendiendo, vamos a ir escalando un peldaño más dentro de esa escalera inmensa que es de la evolución. Y pasaremos después a integrar a los seres alienígenas. Y llegaremos a ser después energía radiante y habitaremos en el centro del universo. La compresión, la descompresión que hay en estos momentos, que el universo sigue creciendo, en algún momento va a parar y va a comenzar a comprimirse. Entonces desaparecerán primero los planetas que están en la periferia, y el último será en desaparecer los que están en el centro del universo. Ese es el famoso Big Bang, El Big Bang y el Big Crunch, ¿no? que es repetitivo, ¿no? En algún momento comenzará y en algún momento va a terminar, y Los luego sale otra vez el modelo de Lemaître, ¿no? Atlantes pertenecen a esta a este Big Bang, No. ¿o es de un Big Bang anterior? Porque se Bueno, supone que hay dos teorías, ¿no? Los atlantes dicen que son alienígenas que vinieron en una primera oleada, y luego los otros, las que se quedaron y que nacieron aquí y que terminaron por explotar todos los depósitos de atómicos que tenían, todos los hornos atómicos, y por eso se hundió, porque La Atlántida. no pudieron dominarlo, ¿no? Pero los primeros podían viajar a través de los gusanos, los famosos gusanos que te evita el tiempo. Porque eran una civilización muy avanzada, Sí, era muy ¿no? O avanzado. sea, con mucho conocimiento de medicina, inclusive con mucho conocimiento del cuerpo, bueno, lo que he leído en este libro blanco de Ramta es interesantísimo, pero así ha sido de los libros más que me he prendido. Bueno, indudablemente hubo una primera oleada que fueron extraterrestres y que se asentaron en la Atlántida. Y la segunda oleada que quedó, entonces cometieron muchos errores, no se dejaron llevar también por una serie Por la parte humanoide. así es que ellos tuvieron muchas relaciones con animales, tenían relaciones sexuales en visión para todos genéricos. Había una serie de estados de perversión, ¿no? Entonces eso fue degenerando, y la cultura también degenera, ¿no? Claro. Y cuando llega a cero, entonces se desaparece. Claro. Nosotros tenemos aquí en Perú, hay, bueno, varios lugares, pero dos de los que quiero hablarte. Uno de ellos es en Puno, por donde está la Puerta del Sol, de Tiahuanacu. Sí, qué buena. Ahí se han encontrado restos de humanos o humanoides que podrían ser gigantes, ¿no? O sea, del tamaño del fémur o sea, es mucho, Sí. mucho, mucho más grande que No el solamente promedio. ahí, sino en muchos sitios del Muchos globo puntos del terráqueo. planeta, sí. Bueno, yo sé que esa es una puerta de
no conozco mucho, pero sé que además todo lo que tiene en la puerta grabado es información, digamos, de muy alto conocimiento espiritual, ¿no? Y aquí en las líneas de Nazca, más cerca, yo recuerdo que la primera vez que estuve cerca, o sea, en Paracas, donde está el candelabro, Ya. me impresionó la energía que sentí de esa línea, ¿no? Hasta ahora no he volado, no he sobrevolado las líneas de Nazca porque estoy esperando, miren, han pasado tantos años y estoy esperando el momento preciso y creo que ya está acercándose. Hay un señor, Roberto Chalco de Ica, a quien quisiera tener pronto aquí, que él es un estudioso de las líneas y tiene un libro escrito, y él, bueno, no solamente habla de las líneas que conocemos, sino de las miles que hay, muchas más líneas, que además tienen como característica que empieza, es un solo trazo. Por ejemplo, el mono Sí, hermano, es un solo empieza, trazo. ¿no? Empieza y termina. Todas son un solo trazo, ¿no? Y estamos hablando, bueno, no sé cuál es la profundidad que tienen, es un trabajo que además Pero es se ve solamente perfecto, desde el aire. así es. No sé si es el mono, pero hay unas líneas que son las manos que tienen 9 dedos. Estas manos No. de 9 dedos se Nueve dedos, repiten, sí. 9 dedos, se repiten. En textiles paracas se repiten en cerámica. Hay, por ejemplo, el caso de una, que él pone en el libro una foto de una pareja que él tiene los 5 dedos y ella que lo está abrazando porque están así de costado, están abrazados y es el perfil, ella tiene 4 dedos. Y lo que a mí me impresionó es que María Reich, que Sí, llegó la desde alemana, muy jovencita, exacto, la María Reich, alemana, María Reich, que llegó desde muy jovencita, fue una estudiosa de eso, fue una estudiosa, ella decía que era una princesa Nazca, ella tenía 9 dedos. Ella perdió un dedo de niña aparentemente, pero ella, o sea, llegó ahí, se enamoró, llegó como alumna, ¿no? Y se internó y las barría y las limpiaba y bueno, no sé qué más sabría ella, ¿no? ¿Cómo tener más información? ¿Qué sabes tú de estos lugares, por lo menos los que tenemos en Perú? Bueno, el Perú es un país privilegiado. Vamos a comenzar por la anatomía de sus montañas. La zona, existen en el Perú, es el único lugar del planeta en donde no chocan las placas tectónicas. La continental se desplaza por debajo de la Nazca Paracas. Se desplaza. Así que nunca habrá jamás un terremoto mayor de 7.15. O Porque sea, eso que nos dicen que va a haber un terremoto de 8 grados, de 9 grados, no no, es. esa es una falsedad propia de una mente alineada, ¿no? Se saldrá un demente por ahí que nos faltan un montón y que son directores de institutos, Y a que veces de tienen geofísicos. programas. Sí, Pero no, por ahí comenzamos ya. primero. Segundo, porque somos benditos, porque tenemos una corriente de Humboldt y una corriente de Niño que entra por Tacna y sale por Tumbes. Y entonces eso nos da abundante fitoplancton y plancton que indudablemente tenemos, sacamos con la mano los pescados. Así es. Tenemos una selva en donde las tres cuartas partes de esa selva constituyen la variedad más grande de la fauna, De la flora. de la flora de esa zona. Son las tres cuartas partes del mundo. Mire, solamente queda un cuarto repartido del mundo. Tres cuartas partes tenemos acumulado nosotros acá. Tenemos tantas cosas que hasta ahora no descubrimos en En nuestra propia un selva. punto como Tambopata existen como 10 veces más, en un solo punto, 10 veces más de tipos de aves que en todo el mundo. Sí. O sea, realmente es un país bendito. Así es. Es un país bendito, le digo, además, porque tenemos incluso reminiscencias de antediluvianas, ¿no? Como por ejemplo, yo he conocido en Loreto, en una zona donde las capturan, que es
una población que está alejada por el río Amazonas. Entonces, es una tortuga que tiene tiene rugosa toda la y, el casco, el sí, ¿sí? Y tiene una cabeza triangular como la víbora. Uh-huh. Y tiene una cabeza triangular, pero tiene la cualidad de que es la única tortuga que si la pones patas arriba se regresa. Voltea. Ah, mira. Es la única tortuga. Yeah. Porque eso es una tortuga antidiluviana, ¿no? Yeah. Y eso me dejó a mí así sin explicaciones, pues, claro. Que dar, ¿no? Porque mueve su cabeza y ¡pac! Se da la vuelta. ¿No? Y para mí fue eso una sensación rara, ¿no? Bueno, claro. Luego también está llena de mitos. El Amazonas, por ejemplo, dicen que hay un... El tunco. Un gigante inmenso, sí. que es que sale a las 12 de la noche a descansar. Esas todavía son mitologías, claro, pues, ¿no? Claro, que claro. Forman parte de la sabiduría popular, digamos, ¿no? Sí, eso son cosas. Pero hay otras cosas que sí son ciertas, pues, ¿no? Indudablemente. Claro. Y además, nosotros tenemos... Los Andes simplemente son todo de baritina. ¿Y la baritina para qué sirve? Sirve para colar la cerveza y sirve como aislante de las ondas electromagnéticas que salen de radiaciones, ¿no? Sí, wow. Eso es. Tú sabes que yo leí un artículo. Hace varios años que hablaba sobre las montañas de luz, porque de esa manera, así con ese nombre, eran conocidas los Andes en el tiempo de nuestros ancestros, ¿no? Y esas montañas de luz, dice que se iluminaban, o sea, eran luz, o sea, veía luminoso, ¿no? Y con todo lo que ha pasado, siento yo, con todas las guerras que han habido, con todo el mal uso que hemos hecho de todo. Contra, ¿no? Contra la propia naturaleza. Contra la propia naturaleza, contra nosotros mismos, han perdido la luz. Y yo siento que realmente son, bueno, no, lo siento, pero es porque lo he leído, no porque yo lo diga, ¿no? Que son la columna vertebral de Sudamérica, ¿no? Y yo tengo una obsesión con el tema de los Andes, porque cuando a mí me operaron de la columna hace varios años, la noche que de la operación, cuando estaba durmiendo, me dijeron unas personas, unos hombres, ¿no? Unos maestros, porque tenían una ropa especial, que así como me habían limpiado, me dijeron, no te preocupes, no te van a operar, te van a limpiar. Y así como te han limpiado a ti, necesitamos limpiar la cordillera de los Andes. Entonces yo tengo así una cosa así como, ando diciéndole a todo el mundo cómo podemos limpiar energéticamente, porque claro, si hay en la columna hay un líquido que es vital, eso es lo que tenemos que mantener limpio. El líquido encefalorraquídeo, que está manchado de sangre, digamos, ¿no? Por las guerras que han habido, por todo lo que ha pasado, por las invasiones, por la falta de respeto a la naturaleza, a los reinos, tendríamos que hacer esa limpieza para que no solamente Perú, sino toda Sudamérica sea lo que realmente es, ¿no? Hay lo que los chamanes le llaman la curación de los apus. Uh-huh. El apu es el cerro. Sí, el cerro que tiene propiedades encantadas. Claro, y que es el guardián. En el caso de Lima, nuestro apu es el Cerro San Cristóbal. El Cerro San Cristóbal, ¿sí? Exacto. ¿Sí? El Cerro San Cristóbal, sí, señor. Pero está pululado de una serie de habitantes, claro, muy perversos. Claro, ¿no? Y está, o sea, totalmente sin reconocimiento. O sea, en los chamanes, los que sienten su sacerdocio, tienen una forma conmovedora de comunicarse con la tierra y de respeto a los apus. Y nosotros tenemos un apu acá
desde donde se divisa Lima entera, porque es maravilloso lo que se ve desde ahí arriba, pero no somos conscientes de lo que tenemos ahí y de quién es ese cerro, ¿no? Desconocemos muchas cosas de la naturaleza nuestra y desafortunadamente estamos movidos por un cierto estado de avaricia, de perversión, y por regla general nunca salimos de ese círculo vicioso. Pero yo creo que yo tengo la esperanza de que con todo esto que está pasando en nuestro país, se limpien ya las instituciones y que nazca una nueva raza política de gente que ponga primero el interés colectivo antes que el interés personal. A mí me parece que el interés personal es importante. Yo creo que una persona que no se mueve por un interés personal, aunque sea, quiero ser la hija predilecta de Dios. Ese es mi interés, digo, o sea, no es el mío, pero podría ser válido. Entonces, por eso es que yo estoy acá. Entonces, yo tengo un interés colectivo que cumplir para poder cumplir el mío. Pero primero es el colectivo. Así es. Entonces, los políticos, porque hay mucha gente muy buena y decente, mucha gente muy preparada. Hoy, antes de venir al programa, escuchaba un conversatorio que había en un canal de televisión y decían, el Congreso que tenemos es el peor de la historia. Y bueno, ya está, pues si es el peor, entonces ya tendríamos que ir a mejor, nada más, ¿no? Deberíamos ir. Bueno, desafortunadamente la historia se repite. No me digas que vamos a seguir viviendo cosas horribles. Sí, desafortunadamente el humano siempre tiende a lo negativo. Si no, usa a veces la lengua para difamar. Sí, uff. Y el honor no se puede volver a construir. No. A veces por eso esas personas, desafortunadamente, no saben el daño que hacen. Porque son tan ignorantes que hasta eso lo ignoran. Claro. Y yo quería hablarte un poco de mis libros. Sí, claro que sí. Que quería decirte que este libro que está acá, Marisol, el ángel itinerante, se llama como tú, como te dije la vez pasada. Simplemente cuando termina, dice claramente, se abrieron las puertas del quirófano y salieron los colegas diciendo, todo fue un éxito, ambos están muy bien y se fueron. Con estas palabras me sentí subido otra vez en narcolepsia, me senté, quedé dormido nuevamente. Soñé con Marisol, le preguntaba, ¿cuándo volveremos al estatus anterior, al primigenio? Porque ella les había prometido que mientras tanto estaban en otra dimensión. Cuando termine de escribir esta novela, que ya titulaste Marisol, el ángel itinerante, dijo ella, la bella Marisol, el ángel de luz. Ese es el final. Entonces, ¿cuándo volveremos al estado original? Porque nuestro estado original es un estado de luz, un estado de bondad. Cuando, ¿no?, nosotros podamos, primero, intercambiar ideas con la gente más adelantada que nosotros, me refiero a esa gente alienígena de otras galaxias. Segundo, cuando perdamos el temor de que nos van a venir a invadir. Eso no puede ocurrir, porque primero que son civilizaciones bastante adelantadas, segundo, que nosotros vamos a conformar en algún momento el cuerpo de ellos y no podemos atentar contra los otros. Y tercero, que indudablemente hay siempre la ignorancia de que como nosotros hemos movido siempre bajo la belicidad, bajo el imperio de atacar, de hacer la guerra, creemos que todas las civilizaciones anteriores a las otras galaxias pues son así. Claro, como lo cuentan en las películas, ¿no? Las invasiones. La película tiene unas grandes equivocaciones. Una de las equivocaciones grandes de la película es que Dios, que creó al demonio, que creó a Satanás, que creó a es una creación de él también, claro. Indudablemente lo creó con patrones o con roles determinados. Tú nunca vas a invadir el terreno divino, ni yo voy a invadir tu terreno. Así que se respeta. Eso no puede ser, pues, que genere esa delusión, ese delirio, esa alucinación de que
se puede invadir, el demonio puede invadir una iglesia, la quema, etc. No, eso no existe. Aparte que Dios y Jesucristo dijo claramente que la iglesia está en tu cerebro. Claro. Ahí es donde está, donde tengo que vivir yo. Claro. Nosotros somos templos, ¿no? Así y como, es. Mira, la primera vez que escuché que esta parte de la boca, el paladar, es el templo palatino, me impactó, porque hay que cuidar lo que entra, pero hay que cuidar más lo que sale, que son estas palabras que pueden herir. Que claro, que pueden matar, ¿no? O sea, realmente hieren y pueden hasta matar. Palabras, o sea, hablamos de mentiras, de calumnias, hablamos de formas de referirte a los demás, la violencia verbal, ¿no? Entonces, cuidar, yo creo que si nosotros empezamos a cuidar este templo, y este templo, lo que vivamos en los templos va a ser mucho más efectivo, ¿no? Un trabajo de energía mucho más efectivo. Así es, pero como te digo, en el momento que nosotros intercambiemos con las otras razas alienígenas que nos visiten, porque ya lo dijo Chico Javier, el 20 de julio en Chilca estaremos en coordinación con ellos, directo, en directo, así que Chico Javier nunca se equivocaba en sus predicciones, siempre ha acertado todas ellas. ¿Usted va a estar ahí? Ahí estaré. ¿Así? Porque quiero saber más. Claro. Porque cada uno tiene una idea de lo que es el aprendizaje. Unos creen que hemos nacido para lucrar, pero otros sabemos que hemos nacido para aprender. Claro. Y cada día es un aprendizaje nuevo. Sí. Cada día es el peldaño que vamos a ir subiendo poco a poco hasta la, para llegar a la evolución. Así es. A la evolución de energía radiante pura. Ya no necesitamos que esa energía esté concentrada dentro de un cuerpo, sino ya está liberada. ¿Qué piensas del cambio de velocidad que tiene la Tierra? ¿Y cómo poderlo vivir mejor? Yo creo que creamos o no creamos, esto es una cuestión de creer, eso es algo que está pasando, que está medido, ¿no? El tiempo hace 15 y 20 años era diferente al tiempo que estamos viviendo nosotros. La velocidad, el tiempo pasa. Tenemos 24 horas que algunas personas dicen que equivalen a 16 de las anteriores, ¿no? Claro, porque es que el tiempo, la velocidad de rotación de la Tierra es distinta con cada uno de los planetas que están incluidos dentro del sistema planetario, ¿no? Es distinto, son velocidades distintas. Por eso es que no vemos la cara oscura de la Luna, jamás, porque siempre está rotando a una velocidad distinta de la nuestra. Claro. Y por eso no la ubicamos jamás. Claro. ¿Y cómo vivir mejor? ¿Qué recomendarías tú, Dante, como médico y como, digamos, estudioso de todos estos misterios? ¿Cómo vives tú y qué recomendarías tú para vivir mejor, para estar más tranquilos, para no vivir en un estado de estrés permanente? Bueno, primero, tenemos que tener conocimiento de lo que ingerimos. Es una medida importante saber que el exceso de grasas te va a generar una hepatopatía que va a ser un hígado brillante a través de la ecografía, pero también tienes que saber que eso lo puedes ir eliminando a través del consumo permanente de 4 limones por lo menos por día. ¿Cuatro? Y todos los cítricos que sean, los puedes comer. Hay que comer frutas en la noche y en el día, si es posible que las carnes estén sancochadas, mejor. Eso evita que nos intoxiquemos con tanta fritura. Y el Perú se caracteriza por tener una fritura excelente, ¿verdad? Sí. Y por eso que los extranjeros que llegan acá aumentan en 4 meses, en 3 meses, en 12 kilos, ¿no? Claro. Y yo los he visto. Claro. Así que indudablemente que tenemos que mejorar eso, nuestra alimentación. Luego tenemos que mejorar también nuestra vida. Una vida estresada no conlleva nada. Una vida estresada te va a aniquilar más temprano. Hay necesidad de un reposo. ¿Y dormir bien?
Una persona que duerme 8 horas es mejor que una persona que duerme 6 horas. Está más tranquilo, más sedado, porque ha tenido en el sueño hay intercambio de todas las sustancias tóxicas que se genera en el cuerpo. Uh-huh. Y la vas eliminando. Las eliminas a través de la defecación, de la orina, de las lágrimas y del sudor. Uh-huh. Eso es importante conocer. Luego, aprender. Porque uh-huh. si tú no haces nada, te vas a aburrir y te vas a morir más temprano. Claro. Por eso es que yo a los jubilados les recomendaría siempre que estén haciendo algo, que tengan otro aprendizaje. Claro. Porque si no, se van a morir más temprano, se van a aburrir. Claro, ahora está más al alcance de las manos el poder aprender otra cosa. Hay tanta información en YouTube, en Internet. Hay una inmensidad increíble. Mm. A veces si le gusta pues la música, pues ahí puede encontrar desde el inicio hasta el final, ¿no? Claro. De los mejores compositores. Claro. Como Júrame de María Grieve. Qué linda canción. También hizo Dime Cuándo. Cosas así que claro. son tan hermosas. Y escuchar canciones bonitas, ¿no? Escuchar canciones con lindas letras. Con letras positivas. Eso es algo que yo hago, por lo menos. Hay ahora, pues, una eliminación de eso, ¿no? Parece que la gente se mueve más con lo gutural, lo incomprensible. Claro. Ni siquiera pronuncian las palabras adecuadamente. Sí. Incluso los de color de Estados Unidos han sacado un nuevo idioma, ¿no? Ah, sí. Con que se está llena de jerga, pues, ¿no? Claro. A mí me gusta investigar y he encontrado mucha música en YouTube de música ancestral de los cinco continentes. Sí, sí. Me encanta. Y también estoy escuchando nanas, porque ya creo que el próximo año seré abuela, entonces ya me estoy preparando. ¿Ah, recién vas a ser abuela? Sí. Ah, caray. Yo ya lo fui. Yo lo fui, pero tengo todavía un nieto de año y medio nomás. Y voy a y me encanta escuchar esas canciones, porque digo, cuando me traigan al bebé voy a ponerle estas canciones para que escuche de diferentes continentes. Pero hay tanto para investigar que a veces, ¿sabes qué? Me provoca no dormir, porque quiero seguir viendo y seguir aprendiendo y seguir curioseando. Yo soy muy curiosa, ¿no? Entonces, eso, como tú dices, eso es bueno. O sea, no pensar que la vida se acaba, porque la vida se acaba el rato que dejamos de respirar, pero mientras tanto hay tanto para aprender y tan bonito, ¿no? Y hemos venido para aprender. Así es. Y eso es la realidad de la vida, ¿no? Hasta que seamos energía radiante. Así y habitemos es. En el centro del universo. Y así no olvidemos es. Nunca ese axioma inexorable que dice que no hay creación sin creador. Así es. Y eso es dable en el mundo espiritual, indudablemente. Porque existen estamentos. Si aquí en la Tierra existen estamentos, ¿por qué no van a existir en el cielo? Claro, sí, así como es abajo, es arriba, ¿no? Así es. Eso es una copia de espejo. Así es. Así es eso, y será siempre así. Y bueno, yo quería decirte algo, Marisol, para que me puedas invitar alguna otra vez que tú consideres adecuado, para poder seguir conversando de esto, de las razas alienígenas, sí. De la humanidad existió antes, como este que te dije yo en un inicio del anfioso Lanceolatus, que es el famoso Muy, que salió del mar y de ahí comenzó la evolución de los dípteros, de los pájaros, y entraron hasta los mamíferos y llegaron al bonobo. El bonobo es el único chimpancé que tiene el 98% igual a nuestro ADN, ¿no? Así que con esto más o menos tenemos un espacio grande, y luego como fuimos mutados, pues, ¿no? A través de teníamos 24 cromosomas y pasamos a 23 por las razones que te he indicado. Claro. Y que está en las 28.000 tablillas de los sumerios que descubrió, pues, ese querido Siachín, ¿no?
Y eso es más o menos el mundo en que nos movemos, que lo ignoramos a veces porque no queremos, digamos, adentrarnos en la curiosidad. Claro, a veces da miedo, ¿no? Da miedo con qué nos vamos a encontrar, pero ¿sabes qué siento yo cuando por ahí me quiere agarrar un poquito el miedo? Digo, es que nada de lo que fue creado por el Padre puede ser malo. No. Lo que Y pasa es que nosotros lo distorsionamos porque claro. nos sentimos afectados porque creemos que podemos dominar a Dios y no vamos a someter a nuestro capricho a Dios, pues, ¿no? Jamás. Claro. Y él ya sabe, porque lo sabe todo, que no estamos haciendo un caprichito y un berrinchito. Claro. Bueno, les recomiendo leer estos libros de Dante, del doctor Dante Guerra Soto, para que puedan conocer un poquito más. Aquí tenemos Diálogos del Alma y Marisol, el ángel itinerante, que no soy yo, porque es un ángel, pero que es mi tocayo. ¿Nos Sí. quieres contar algo? Muy buenas noches a todos nuestros seguidores, doctora Marisol. ¿Qué tal? Buenas noches, doctor Hola, Dante. Jess. La gente está encantada con el tema. Muy interesante. Tenemos saludos de Teresa Moncayo. También tenemos Mi saludos de querida. Shoyla Rosa. Ay, la brujita. Exacto, la brujita. Le manda muchos besos. También tenemos de Lucy M. Guamán Velázquez. Gracias, Y bueno, Lucy. Shoyla Rosas Hernando dice que está muy interesante el tema, que también leyó el libro, creo que estaba mencionando sobre el autor Ah, de de Brian Weiss. Miami, exacto. También tenemos saludos de Magali La Cotera Alca, que nos hace una pregunta algo curiosa. Ella dice, quiere saber qué es grasa en el corazón y propensa a taquicardia. Esa es la consulta que tenemos de Magali La Cotera Alca. La grasa puede llegar a comprimir el corazón y luego se puede ensanchar y generar una cardiopatía. A que hables un poquito más fuerte. Ah, la grasa puede llegar a comprimir el corazón y causar una cardiopatía. Entonces, lo importante es comer grasas sanas, grasas buenas, ¿no? Claro, en cierto No modo, frituras, no, no frituras. pero aceitunas, aceite de oliva, Ah, eso sí. frutos secos, ¿no? O sea, todo lo que nos dé pescado, ¿no? No, y puedes comer carne también, pero Claro. le echas su limoncito para que no te canse, te produzca cáncer, pues, ¿no? O Ok. carcinogénesis. Bueno, ya respondimos a las consultas de nuestros seguidores. Tenemos también saludos de Heidegger, que está ahí presente. Y a ver, por aquí también tenemos que saludar a Doris Schaller Borgoño, Felicita linda. a Patricia Arenas, que también se ha unido a la transmisión. Y bueno, recordarles que el día viernes Miraflores TV Digital estará realizando el sorteo por el Día de la Madre con el kit de Calvin Klein. Así que ya saben, estén atentos a las 6 de la tarde con Ernesto Palma. Se van a sortear no solamente ese pack, sino tenemos muchas sorpresas para los que estén presentes el día de la transmisión. Marimar también va a poner su regalo para el Día de Uy, la tenemos Madre. de Marimá, tenemos a Lolo, tenemos también a Susana Abelguin, que nos viene a visitar desde Oxapampa con muchas sorpresas para todas las personas que les guste viajar. Y para poder participar, ¿qué se tiene que hacer? Bueno, el sorteo estará cerrándose el día 8 de mayo. Y bueno, tienen que darle me gusta a Miraflores TV Digital, etiquetar a tres amigos. También tienen que seguirnos por el Instagram y utilizar el hashtag Mi Madre La Mejor. Así nomás, esos pasos simples. La publicación está en nuestro fanpage, en la opción de fijado. Así que pueden seguir participando hasta el 8 de mayo. Perfecto, entonces espero que todas las personas que nos están escuchando ahora sean las ganadoras de todos los premios que van a ver. Nosotros nos vamos ya. Gracias, Jazz. Gracias a ustedes por estar ahí. Gracias, Dante, por venir hoy, por abrirnos, ¿no? Los ojos, abrirnos la mente para poder aprender más de todo lo que no vemos, ¿no? Si hay algún punto que no hemos tratado todavía, lo podemos tratar más adelante. Por supuesto que sí, así va a ser. Les mando un beso grande, que tengamos una semana maravillosa y feliz día a todas las mamás, porque yo las veo, me encuentro con ustedes el próximo lunes. Así es, y no estaba olvidando que si deseas mandar una consulta,
puedes escribir a ellaelprograma@gmail.com o llamar al 999-708-347. Muchas gracias, un beso para todos. Vamos a ser felices, ¿sí?